Iván Duque para en seco a Petro. ¿Quién es el terrorista? Le da 10 razones y lo deja en la lona. Ya no más amenazas. El exmandatario se refirió al calificativo con el que el actual presidente lo señaló ante las manifestaciones y el estallido social de 2021. El expresidente Iván Duque reaccionó de manera contundente al señalamiento del actual mandatario, Gustavo Petro, quien en una visita a Cali lo calificó de terrorista. Duque no dudó en dar 10 razones por las cuales desmienta a Petro, al tiempo que pidió que empiece ya el sano debate democrático sin tenernos en más locuras para captar atención. ¿Quién es el terrorista aquí? Así inicia la dura respuesta del exmandatario en su cuenta de X a Petro, quien ha sostenido los últimos días fuertes enfrentamientos con Duque por cuenta del estallido social de hace unos años en Colombia. El actual jefe de Estado defendió que lo sucedido no fue terrorismo y dijo que los jóvenes que participaron en esas manifestaciones no fueron los terroristas. Asimismo, acusó de terrorista a su antecesor. El exmandatario le dio 10 razones al presidente por las cuales su calificativo despectivo y provocador generó rechazo en varios sectores. Duque empieza mencionando que nunca he militado en grupos armados ilegales o terroristas, una cuestión que varios congresistas y usuarios le recordaron a Petro cuando militó en el M-19. Nunca he exaltado la toma del Palacio de Justicia, el asesinato de José Raquel Mercado, la masacre de Tacuello, ni centenares de secuestros, llamándolos actos revolucionarios, hechos que fueron perpetrados por el grupo guerrillero al que perteneció el actual jefe de Estado. Y sigue en sus argumentos de peso contra el presidente. Nunca he hecho apología del terrorismo enarbolando banderas de grupos armados ilegales. Como lo que recientemente hizo Petro en la marcha del 1 de mayo y en otras ocasiones mostrando la bandera del M-19. Duque además le da un sablazo al expresar que nunca he exaltado a dictadores como Fidel Castro, Daniel Ortega o Nicolás Maduro, pues no es un secreto que en varias ocasiones Petro ha mostrado su afinidad con Maduro y otros presidentes de izquierda. Además, le saca otros trapitos al sol cuando menciona en su publicación que no guardó silencio cómplice cuando atentaron contra su vida, quienes hoy son designados como gestores de paz. No he buscado alianzas con criminales en las cárceles para sacar provecho electoral. Ante el escándalo que en su momento se conoció cuando el hermano del presidente Juan Fernando Petro fue a las cárceles del país y habló con narcotraficantes, paramilitares y otros con el fin de conseguir ventaja electoral y que se unieran en el plan de futuro gobierno. El exmandatario también hizo énfasis en que no ha utilizado a los jóvenes, llamándolos a expresarse con violencia y vandalismo con la promesa de impunidad si son judicializados, así como tampoco ha buscado legalizar dinero de narcoterroristas para firmar acuerdos de paz. Además, insistió en que no he promovido que los cabecillas paramilitares regresen al país para eludir sus penas, revictimizando a quienes les han causado tanto dolor, ni tampoco amenazando a periodistas, empresarios, políticos, jueces, gremios industriales, intelectuales, por no pensar como yo, ni mucho menos discrepar conmigo. El exmandatario fue enfático en afirmar que hay desespero, inseguridad, paranoia, esquizofrenia evidente en este comportamiento, que se intensifica con la embriaguez de aplausos y la motivación de eclipsar fracasos y escándalos. Y concluyó, ya no más amenazas ni ataques, que termine la tragedia el 7 de agosto de 2026, pero que empiece ya el sano debate democrático sin detenernos en más locuras para captar atención.